tuvimos la oportunidad de entrevistarte antes. De la ceremonia de entrega de trofeos. Ha sido una muy bonita mañana. Se va a desarrollar. Sí, gracias. He tenido un poquito de suerte. Lástima que mi compañera ha pinchado. Y he conseguido mantener ahí un poquito las fuerzas. Y el estacionamiento más próximo. Como has visto el circuito, ya lo conocías, pero bueno, había mucho miedo, sobre todo por la posibilidad de lluvia. Sí. A ver, el circuito es una pasada. Degustar. Vamos, la técnica, las piedras, las bajadas, los saltitos que ha hecho. Es un circuito que siempre te está sacando lo mejor de ti. Y con las piedras mojadas, nosotros tenemos un argot de decir que es como en modo experto, porque escurre bastante. Se cambia la conducción, pero también es un plus más de diversión. Tienes que ir con cuidado, pero bien. ¿Has sido sola todo el rato o te has podido destacar? Cuéntame. Que va la salida, la verdad que salimos las tres primeras bastante juntas. En la primera senda íbamos bastante juntas. Luego Carmen ya cogió un poquito más de distancia. Estuvimos María y yo ahí, primera, segunda, primera, segunda. Luego en los saltitos, los cuatro saltitos, María se quedó un poco. Y luego me cogió y así toda la carrera. Es que el rally, el de atrás o el de adelante está casi siempre muy cerca. Casi siempre tienes referencia visual. Y entonces siempre estás ahí peleando y te apretas más. Porque como lo ves detrás, dices, uy, man, está aquí. Así que, bien. Pero hoy hemos ido más o menos juntas, sí. ¿Qué te quedas, con el XT o con el motor? Uy, a mí me gustan los dos, pero la verdad que este año me he propuesto, Ángel, le gusta mucho el XC porque dice que, y es verdad, es el mountain bike de verdad, por decir, porque es muy técnico, te saca, tienes que saber ir ahí en la técnica, bajar, subir, cambiar. Entonces la verdad que como mountain bike de verdad, el rally y el maratón, pues también tienes que tener ahí bastante fondo para aguantar muchas horas encima de la bici. O sea, me gustan los dos. Sí, me gustan los dos. Vale, gracias. Campeón en esta cuarta edición de la Atalaya, que imagino que contento, ¿no? Es una prueba exigente. Sí, la verdad que sí, el circuito es bastante exigente, un pelín largo para lo que es el rally, pero la verdad que lo compensa porque es súper entretenido. El año pasado ya estuvimos aquí y pudimos ganar también, así que bueno, me voy contento. El año pasado ganaste el Open, has empezado con dos victorias también, ¿no? Sí, gané en Toledo. Bueno, esta es la sexta victoria de la temporada, así que bueno, la cosa de momento va bien y contento con el rendimiento del año y número 7. Bueno, esperemos que siga así la cosa. También para él. Enseguida, ¿no? Enseguida te has puesto en cabeza y Alejandro, bueno, me ha costado un poco. El frío no me viene bien y he intentado arrancar en la primera subida y he visto que me seguía y tal, pero bueno, he intentado seguir manteniendo ese punto alto. Y en cuanto he visto que me he ido, iba asegurando un poquillo las bajadas, pero bueno, subiendo intentaba mantener el ritmo, divirtiéndome, que al final así es como mejor suelen salir las carreras. ¿Te gusta, no? Sí, muy entretenido. La verdad que hay que andar muy fino porque hay mucha piedra y mucha zona de escalón que puedes pinchar o puedes caer fácil, pero me gusta porque tiene mucho peralte, es muy, muy, muy entretenido, la verdad. Muchas gracias. La verdad que ha estado bastante duro el circuito y Lucas se ha salido, ha hecho una carrera estupenda y bueno, yo he dado el 100%, no me encuentro en los mejores momentos, pero bueno, hemos disfrutado y bueno, el ambiente ha sido bastante bonito. Lo has llevado ahí todo el rato con la referencia, ¿no? Viéndole, pero sin poder alcanzarle. Sí, lo he llevado a escasos segundos, pero bueno, al final se me ha ido y ha abierto ventaja y bueno, las carreras son así y ha sido el más fuerte el que ha ganado. Una merecida ventaja y enhorabuena. ¿Es la primera vez que venías a esta prueba? ¿Ya la conocías? No, ha sido la primera vez. El año pasado sí estuve corriendo por aquí, por Castilla-La Mancha,
de la tierra de mi equipo y bueno, hoy he decidido venir e intentar 76, coger un puntito de forma y bueno, a ver si aparecemos más por aquí. Clasificado de la categoría este circuito en el Parque Forestal de la Atalaya. Del club. La verdad que el circuito me pilla, como he comentado antes, en un bajo nivel de forma y la verdad que me ha parecido muy duro, pero a la vez muy bonito, bastante técnico y la verdad que es un circuito de rally original, vamos. Primero porque los altercados que hemos tenido han sido muy livianos, de momento, solo ha habido una persona que en principio que tenga yo información le van a hacer alguna placa para ver si la cosa, que no debe ser nada por lo que ha valorado el médico, pero bueno, es mejor asegurar estas cosas. Entonces bueno, pues mira, y como estáis viendo el tiempo nos ha dado un respiro, ¿qué voy a decir? Si se pueden contar los días que tenemos en la atalaya, la tierra, el suelo así, las piedras así, no, está fabuloso, así que bueno, pues súper contento. A nivel competitivo no ha habido mucha sorpresa, ¿no? Luca ha impuesto su ley en la categoría reina. Y... como bien dices, en la categoría reina ha venido Luca, se ha dado, entre comillas, cierto paseo. O sea, que desde el principio ha marcado la autoridad. Y bueno, como dices, y bueno, en las categorías anteriores también un poco lo esperado, ¿vale? Lorca ha ganado en su categoría, José Luis Delgado ha ganado también en su categoría, habló de Master 40 y Master 50. Vale, y bueno, tampoco me sé las clasificaciones porque he estado para arriba y para abajo al dedillo, pero vamos, en principio creo que es así, como te estoy diciendo. Siempre viene algún competidor nuevo que 78. Se enamora de esta prueba, ¿no? Bueno, es que suena mal que lo diga yo, pero de momento todo han sido buenas palabras. Y como tú bien dices, gente que no ha venido, que es la primera vez que viene, me han felicitado. Entonces, bueno, pues nada, al final no soy yo, es mucha gente lo que mueve esto, como estáis viendo. Y cada uno aporta su granito de arena y aprovecho para dar las gracias a todo el mundo. ¿Participación total más o menos, Javi? Bueno, participación total, teniendo en cuenta el tiempo, estamos contentos. Vamos, yo lo único que sé, porque también se ve, por condiciones climáticas, se dio la opción a través de federación y jueces de poder inscribirse hasta el mismo día de la prueba. Entonces yo puedo comentaros de lo que había online. Lo que había online, estamos hablando de, si no me equivoco mal, 80 y tantas personas, adultos, por decir de alguna manera, desde cadetes. Y las escuelas, los últimos números, estaban en torno a 50-60. Entonces, bueno, pues contento, porque, como os digo, las condiciones climáticas no han acompañado y el pronóstico era bastante malo. Entonces, bueno, yo siempre me hubiera gustado ver más gente, pero bueno, y como digo, no me puedo quejar, muy contento. Sobre todo que no ha pasado nada, que eso es importante. Y me han disfrutado. Gracias a todos.
Pues sí, gracias sobre todo a la ayuda del Ayuntamiento, Patronato de Deporte, que hace posible esta carrera, GoFit, y bueno, pues sobre todo el día nos está respetando y bueno, pues la participación de todos los puntos de la geografía nos han venido, de la provincia, de otras comunidades autónomas, y la verdad que pues espectacular. Esperemos que no haya ningún tipo de problemática, sobre todo en la bici, porque estos días con ráfagas de viento y con lluvia, pues bueno, el pavimento hay que tener mucha precaución. Pero bueno, sí, 96 masculinos y 8 participantes femeninas, y la verdad es que contentos porque hoy se celebraban también bastantes pruebas. De hecho, en Ciudad Real se celebraba otra de bici y al final la gente se reparte, pero muy contentos. Deporte no para y la verdad es que es una sorpresa ver cómo la disciplina de los deportistas tampoco. Esos más de 100 en punto de salida, esas 8 valientes también. Y bueno, una actividad que creo que se va a desarrollar con relativa normalidad porque la lluvia nos va a respetar a lo largo de la mañana. El viento parece que hemos tenido más dificultades para convencerlo. Y bueno, felicitar a la organización como todos los años. Es el inicio de la temporada de verano, por así decirlo. Tendremos después el triatlón, pero es verdad que el día ha deslucido mucho todo el trabajo que la organización GoFit, los propios participantes venidos desde distintos puntos han hecho, pero a pesar de eso yo creo que la satisfacción de los que participan la veremos al final de la mañana en ese podio y en el punto de llegada. Porque también da posibilidad a la ciudadanía de poder participar de este deporte y acercarlo un poquito más a la gente que se queda más rezagada y que vea que se puede participar, que es fácil, bueno, para los organizadores no, porque esto es una labor de muchos meses, mucho trabajo, pero que llega más, por supuesto, que si se hace fuera de cualquier circuito urbano. Para cualquier prueba federada está dentro de circuitos, intentamos que se nos oiga, se nos vea, que el deporte esté más reglado y simplemente poder llegar a más gente, más deportistas.
Bueno, gracias a Dios no ha llovido. Esperemos que se mantenga así y esperemos que todo se dé bien. Tenemos bastante miedo por el tema del asfalto con los ciclistas. Es una velocidad bastante alta la que llegan los ciclistas, pero bueno, esperemos que la gente tenga precaución y cabeza y sepa adaptarse a las circunstancias de la vía, ¿no? A pesar de no hacer el mejor día, no ha llovido, que se agradece. Ha hecho fresco, pero muy buena carrera. O sea, temperatura perfecta para correr, para la bici no tanto porque hacía frío, pero bien, muy bien. Muy contento. Sí, bueno, hemos llegado los tres primeros y otro chico que se le ha salido la cadena la primera carrera a pie juntos. En la bici hemos ido ahí más o menos a relevos, no nos poníamos muy de acuerdo, pero hemos salvado. Y en la última vuelta al final nos han pillado dos chicos de atrás y la última carrera, pues el que más ha podido, en este caso soy yo, por suerte, ha ganado. Sí, este año ha habido más nivel que el año pasado, la verdad, pero sí, he podido revalidar otra vez el título. Que sí, hombre, el año pasado hizo mejor tiempo, pero chulísimo el circuito, me encanta, merece mucho la pena. Y nada, lo único, la bici, mucho aire, y la primera carrera muy bien, y nada, genial. Yo estoy encantada de venir aquí a Ciudad Real. Los compañeros del triatlón lo preparan todo genial, los del triatlón forjadores, y genial todo, muy bien. Decías que habías hecho peor tiempo que el año pasado, me imagino sí. Que habrá tenido mucho que ver el... Sí, la bicicleta, la verdad es que iba más rápida el año pasado, pero es que es normal, la bicicleta siempre te limita, o bueno, te pone un poco el tiempo que vas a hacer al final, ¿no? Si vas más lento porque hace más aire, te va a salir peor tiempo siempre, pero bueno, las sensaciones muy buenas, genial. A ver, es un circuito con rotondas, pero al no haber llovido se ha hecho bien. A mí me gusta mucho el tema de las rotondas y los circuitos urbanos, porque la verdad es que si se te dan bien las rotondas puedes meter mucho tiempo a la que viene detrás, así que muy bien.